al área para que se venga Tenorio. Ahí la tiene Tenorio. Le quedó bien el arquero Ceballos. Ha llegado la liga y este es Tenorio y a este hay que aguantarlo. Me encanta este delantero. Un jugador con mucho peso que además aprovecha su contextura física en favor de cada uno de los movimientos para hacerse lugar y rematar, como la ocasión que acabamos de ver. El tiro libre corresponde a la liga. El partido para ahora, los tiros goles. Estamos por Fox y para toda América. El centro vendrá para Tenorio. Escobar para Tenorio. ¡Oh! El balón se pierde por el fondo. Será. Parece que había cabeceado Giovanni Espinosa. Quedó golpeado el arquero Ceballos. Si fue Espinosa el que había saltado a cabecear con el arquero, lo van a asistir a Ceballos. Ahora estamos en 7 minutos de este primer tiempo. Una pelota parada que se tornó muy compleja para Barcelona. Tal vez la mejor solución a ese ángulo que trataba de darle Escobar era jugar al fuera de juego. El atenuante es que es un partido que se está viviendo intensamente, que están jugando los dos con mucho entusiasmo, también con muchos errores. Le cuesta tener la pelota a Barcelona, ha aparecido muy poco Capria y necesita de las apariciones, sobre todo precisas, de Rubén Capria. Acá la busca Ferreira, el centro de Ferreira. ¿Cómo viene? ¡Me gusta! ¡Gol! ¡De la liga! De afuera, Tenorio. Le pegó Tenorio, sí, Carlos Tenorio. Se vio nadie, si no entraba. Y con este gol la liga le está ganando a Barcelona por 1-0. Había que darle de afuera. Exige el delantero. Y está el primer gol de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Es de Tenorio. El centro al área para que vaya lo alto. ¡Gol! ¡Gol! Falta le cobraron, creo. Le cobraron falta en ataque. Uy, el enojo de Fossati. Le cobraron falta en ataque. Tiempo junto a Fernando Pasini viviendo el triunfo de la Liga 1-0. La cambian todo buscando la subida sobre la derecha. Ahí la quiere Riasco. George que lo esperaba. George que lo marcaba. Tírenlo para Tenorio. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡De la Liga! 43 minutos de este primer tiempo. O Ambrosi o Escobar, yo no sé si no fue el 4 con la zurda. Ambrosi pone el segundo gol para la liga a los 43 minutos y medio. Tremendo gol de Ambrosi, Dos para la liga, 0 para Barcelona. No podía Teixeira. Acá va para el tercero de la liga. La hace, mira, está el tercero. El arquero que domina. Se queda con la pelota Ceballos. Buscaba el tercero la liga. Ambrosi está sobre el costado derecho. Acá estaba recibiendo Riascos. El que lo marca Sayoví. La buscaba Riasco. La tocaba Riasco. Otra vez ahora para Obregón. Toquetea para acá la liga. Riasco está, no sé, en offside, cobró en línea, pero no sé, tiro libre corresponde a Barcelona. Salas creo que sí estaba en offside, pero quien termina dominando que es Tenorio, no sé. Para mí Tenorio. Entramos a jugar los últimos 6 minutos de Liga 2, Barcelona 0. Uy, justo se sacaron a Tenorio. El grito es para Caicedo. La trae que ya va a ser Ambrosi. Lo hacía Ambrosi. ¡El remate! Había sido Tenorio y la cubría el arquero. Será saque de arco para Barcelona. Otra vez insistió, otra vez intentó Tenorio. Un buen intento, muy buen intento. Ya cambiaron hasta Mina. El que recibe es Mina. Ahora se arma la liga para defender. Ahora el que va, el que sueña con el descuento es Barcelona. Van a seguir cambiando hasta Graev. Ya se armó todo el equipo con remera blanca. Ayoví. Y la ponte, mira. Y tira el tercero. Tira el tercero con Tenorio. Por acá, por izquierda. Acababa para el tercero de la liga. Tírenlo para Tenorio. Tírenlo para Tenorio. Va Zambrano. No le hicieron mal. Saque de arco para Barcelona. No, pero pudo ser mejor.
Estamos en tiempo cumplido. Sí, ganó la Liga Deportivo Universitario de Quito 2-0 con goles de Tenorio en el primer tiempo. Y Ambrosi también en el primer tiempo en este duelo de ecuatorianos. Que coisa linda, é uma partida de futebol.